Un ser bienvenidos a un nuevo capítulo. En el capítulo anterior descubrimos algo bastante, bastante interesante, como es la posibilidad de sobornar a otros mercenarios. Tenemos un poco de margen a la hora de gestionarlos, pero vamos a tener que echar a unos. El problema es que me gustaría que estuviera como la guerra más sentenciada, porque como los vuelvan a reclutar tampoco podemos hacer esto infinitamente. Lo que podemos intentar hacer de otra manera es bajar mantenimientos. Que nos arriesgamos a que nos desembarquen y tal, ¿no? Pero bueno. Ya, pero era una chance, yo creo. O sea, era una posibilidad de que saliera mal. Perdemos 5. Y si bajo los fuertes, 3. Y si bajo la flota, 1. Venga, vamos a pagar 1, tío. Venga, perdemos 1, tío. Estamos bien. Estamos genial, chicos. Vamos a saquearlo todo. Este lo vamos a mandar directamente a la capital. Es muy alto. Es muy alto perder uno. La posibilidad de sobornar sale casi siempre. Y si pasa un año te vuelve a dejar intentarlo. Ya, pero si perdíamos ahí, tío, imagínate. Era una aliada que flipas, ¿eh? 9k de Astaco. ¿What? Sí, estos son mercenarios también, creo. ¿What? Están exiliados. O sea que no me van a hacer nada, ¿no? Yo dije Mercs. Divide ejércitos, los de los mercenarios no se pueden dividir, Deidan. Esto están haciendo el imbécil. Y de Frigia igual podríamos intentar rascar algo más, ¿eh? Tributario a Astaco. Voy a ver dónde está exactamente. Coño. Ay, cómo me da rabia este juego a veces, ¿eh? Tío, hasta cuesta tomar por el culo. Pero venga, lo intentamos. Podría venir full ninja. Venimos full ninja con los barcos y nos los llevamos como hemos hecho antes. Pero eso puede salir mal. Y dado que la guerra entiendo que se va a alargar. Por cierto, es increíble, ¿eh? Chipre es una pedazo de provincia, chicos. ¿Qué pasa con Frigia? La vuelta dividida. No es típica cosa que me ponga triste, ¿eh? Ver a Frigia hecha mierda. Y el egipcio al final tampoco ha petado, ¿no? Joder, 103k, tío, el hijo de puta. Y lo bueno que nos estamos ahorrando manpower, que eso es la leche, chicos. Bueno, vamos a intentar ir full ninja. No tiene acceso a la unidad, pero vamos a ver. Ah, claro, soy tonto, que en este juego los puertos... En este juego hay que tener puertos, tío. Pero el próximo parche me pega el Imperator. Es que a mí el Imperator me mola mucho, tío. O sea, sé que no es el juego perfecto y tiene muchos problemas. Y hay cosas que me cabrean y me molestan y me tiltean. Yo soy el primero que se queja de este juego en muchos casos. Pero hay otras tantas cosas que me gustan mucho. Y es probablemente, lo dije el otro día, mi tercer juego favorito de Paradox. Hoy por hoy. Vamos a venir a asediar aquí. Cuando vayas a despedir mercenarios antes de echarlos, asalta una fortaleza, se mueren y se vuelven más baratos. Qué buena idea, tío. Joder, sí que controlas, tío. Por fin alguien controla por aquí, tío. Qué grande. Voy a poner esto, que es como la opción intermedia, la opción pushy. Ya si no nos la lían y ganamos pafos, perfecto. ¿Biblos? No me jodas, ¿eh? Dame eso. Ah, me lo ha dado. Intentamos tomar algo más de Frigia, en plan... No sé. Biblos de 8k, ya, sí, está brutal. De hecho, vamos a intentar ahora ir a por estos, ¿no? De Astaco, ¿qué dices? Fuera de alcance naval. Está muy fuerte para ser una puta ciudad. Quítale vasallos antes. Antes de ir a por ellos... Vete a Mileto. Joder. Voy. Aprendiendo geografía. Hostia, 30k de los macedonios. Hostia, Macedonia en la guerra, ¿eh? Estos son problemas. Estos son problemas. Vete a Mileto, podemos ganar, voy. Ah, se me van a hundir los barcos si estamos mucho tiempo aquí, ¿eh? Estos son barcos.
Desembarca y suicida a los marcianos contra las murallas. No estamos en guerra con estos. No. O sea, entiendo que vamos directamente a... Si no ganas firmas. Parece que no me han desembarcado aquí. Así que guay. Anaxos. Sí, con Naxos sí que estamos en guerra. En la capital es esto. Naxos vasallo. Vale, me da miedo que se me hunda la flota, ¿eh? Tenemos las dos islas del sur. Estas. Mierda puta. El archipiélago más al sur. Estas dos de aquí. ¿Podemos firmar individualmente con estos? No creo, ¿no? Tienen seda. A ver. Hostia, aves. Pero no me las puedo quedar yo directamente, ¿no? No sé dónde ha ido Macedonia, pero no la echo de menos, ¿eh? El tema es que me da miedo también que acabe pronto la guerra civil, ¿sabéis? A una mala. Aún no podríamos pedir nada. Vale. Pero bueno, es cuestión de que se alargue. Ah, si tienes Chipre, sí. Bueno, claro, es verdad. Rodas. Wow. Rodas, lo malo que ha salido de Egipto, creo. Dormir en el timón. Un evento de mierda. Venga, vamos, hijos. Estoy vigilando, no me desembarque Macedonia en algún sitio, ¿sabéis? Roma no la ha liado por Grecia, sí, se está expandiendo. Pero bueno, a Grecia no queremos llegar en estas partidas realmente. En esta partida queremos ponernos fuertes y reventar al Selúcida y al egipcio. O sea, Frigia es el país que menos murga nos da. Y del que hay que aprovecharse. De Naxos queremos la seda y una provincia de alimento para que no mueran de hambre y queremos controlarlos directamente. ¿Puedo pasar? Mierda, es que esto es la putada. Y no le puedo dar paz separada. Le puedo dar paz separada el 23 de mayo del 36 y estamos con ellos en... Uf, no sé qué tal estamos con ellos realmente. Si no está clientelar y juégatela de nuevo. Quiero traer mi flota. ¿Qué ganamos tanta pasta ahora? Se va a mantener la flota. Y vamos en modo ninja a rescatar a estos pobres hombres. Firmáis por separado sin que pase el tiempo. Nos pide que pase el tiempo, si no, no le puedo dar por separado. O sea, queremos capturar todo esto de la seda. Si ocupas enteros no hacen falta. Bueno, a ver, va a llegar el momento, yo creo, ¿no? Igualmente. Ojo a la flota macedonia. Esto es de... Menos mal que en este juego se desembarca rápido, ¿no? Como en el Europa, LOL. Egipto asediando esto, qué hijo de puta. ¿Qué ha pasado? Esta provincia que asedia Egipto también tiene seda, pero esa no nos la vamos a poder quedar, me temo. Aquí peleando contra viento y marea, ¿eh? Y estas tampoco creo que podamos saltar. Queremos las dos. Pero habrá que alargar mucho la guerra, ¿eh? Tenéis que son más débiles los mercenarios. Probablemente sean más baratos. Alargamos.
Ya, pero habrá un momento en el que Frigia termine la guerra, yo creo, ¿no? ¿Esto está sin asediar? Está asediado por Egipto. Frigia Blob. Vamos a esconder la flota aquí. Bien, por ahí los macedonios. No han desembarcado, no sé qué están haciendo. Está en modo Sierra Leona, Dios. Se acerca un solicitante. Prefiero ganar dinero, aunque sin más, la verdad. Ya, vale. Por eso molaría también, he pensado, tío, si conseguíamos algo de acceso en tierra, ¿sabes? ¿Y Egipto cómo va, tío? En 6, es que la de Egipto va a durar lo más grande, tío. Lo que puedas pedírselo, pídeselo. Igual podemos pedir ya la paz separada de esta gente, ¿eh? No, en 23 de mayo, en breves. ¿No es interesante, puede ser Capadocia? Sí. Sí, sobre todo además contra el Seleucia. Probablemente sí. Espía de estado clientelar y son el objetivo de la guerra, mierda. A ver, podemos pedirles la paz. Hay dos opciones. Al proteger a judíos si son atacados, de este modo nos pagan dinero. ¿Cómo sabéis los nombres de todas las regiones? Yo me sé algunos, tampoco muchos. Estado clientelar a Paflagonia. A ver, con estos hay que dar paz ya. Con esos tíos hay que dar paz ya, porque no quiero perder a los mercenarios. Estado clientelar. No sé cómo los dos se llaman igual, me raya, tío. No sé cuál de los dos es el estado clientelar. Voy a proteger a los desiertos que son atacados. Este entonces, ¿no? Aparte, ellos no pierden sus tropas también. Que venían con las de Jonia. Senpai es ser pare. ¿Qué va, no? Estamos flipando. Mierda, no habría entrado en guerra con Egipto. Porque Egipto tiene esto ocupado. No, no. Te lo dije. Que sí, tenía razón. Si te lo estás marcando, que flipas, ¿eh? Sí, que tienes toda la razón. O sea, yo. Pero es guazote, me arrodillo ante ti porque estás dando unos consejos de putísima madre, tío. Y te lo estás marcando mogollón. Pasa que Frigia está landlocked, macho. O sea, no tiene acceso al mar. ¿Con quién te estás pegando con Frigia, tío? Queremos tributarios. Esto es Jonia. Buscamos Jonia. Intentamos Jonia. Está ocupado por el levantamiento frigio. Igual podemos asediarlo nosotros. Voy a ver si lo podemos asediar, ¿vale? Sus tributarios no podemos hacer los tributarios. Pues sus aliados sí. Jonia, Calcedón, Ástaco, Tracia, Macedonia, Cavi. Nada, este nada. Podemos ir a por Ástaco. Tracia, por ejemplo. Bueno, Tracia. Hago Tracia tributario, es viable. Tracia ya está, co. Vale. Mierda puta, tío. Full ratilla, ¿eh? Esta guerra. ¿Qué la llevamos? Vale, tenemos 20 minutos todavía. Más o menos. Full ratilla la guerra, ¿eh? Modo rata absoluta. Ni que...
Que no pasen 1000 días o se te firmará la paz solo. Aún no se ha llamado a la paz, ¿no? Han pasado 73 de 900 días. Sí, 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 han pasado 73 de 900, vamos bien. Zeneca está... Fuck it. Venga. Tracias... Desembarco en Tracia Strike 2. Y esto no me consume el límite de relaciones, sí, ¿no? Sí, pero bueno, supongo que merece la pena. Por ganar dinero, ganar tropas, tal. Mierda, hijos de puta. Tío, es mala pata, ¿eh? Todo el puto rato. Gracias, buen vasallo. El tema es que igual me atacan los macedonios o algo así, ¿sabes? Nah, es que por aquí tienen toda la flota, tío. Es complicado que desembarquemos, ¿eh? Es complicado que pasemos por aquí, ¿eh? ¿Se puede jugar con facción? ¿Con todas las facciones? Sí, puedes jugar con absolutamente cualquier país, tío. Eso mola mucho este juego. Vamos a por el strike número 3. Vamos, modo rata absoluta. Entonces, amigo de las dinastías. Ok. Joder, el levantamiento frigio está muy fuerte, ¿eh? Es que al momento en el que el levantamiento frigio acabe la guerra, que aún va a tardar y tal. Vale, vale, vale. Pues es nuestro momento de brillar. A ver si nos da tiempo, tío. No creo, ¿eh? Ah, que va, tío. ¡Ojo! ¡Vale! ¡Uf! Y no nos están rompiendo flota dentro de lo que cabe. Estamos bastante bien. A ver, pues eso, Tracia. Y nos faltaría Astaco. Y ya podremos dar paz. No, entiendo. Se está dando bien. Egipto por aquí asediando también. Roda sería viable en el futuro. Estos de momento no se meten en follones. Qué ganas tengo de meterle caña al Seleucio, tío. Tiene algún otro aliado, pues también lo querríamos. Calcedón está aquí también. O sea, el límite realmente son 500 días, ¿no? No nos queda mucho tiempo, para dar la paz. Muy buenas, Tutan Alex. Traxon, los barcos no son tu fuerte. Pero es que no podemos tener más flota que ellos, tío, ahora mismo. Tienen como 160 barcos. 5 días para Emperor, ahí está, chicos, ahí está, ya queda muy poquito. Muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas de que lo veáis. Qué mono. Qué ser humano. F. A ver cómo van. Vale, ahora os diré cuál es el canal y tal. Vamos a meterle raid, ¿no? Hostia. Mierda. Límite para que... Contrato a estos. O a estos. Ah, no, aquí no puedo. O eso traemos los de Frigio. O sea, los de Chipre. Joder, manda huevos. Pero que no nos queda mucho tiempo, tío. Es que me cago un poco eso. Si ves que se va a firmar, es cuando debemos de dar paz, ¿no? Sociedad de los mercs contra las murallas. Joder, es que se me están muriendo, tío, los subnormales. Queremos bohemios susitas. Esa casi para el stream, ¿no?
Porque estamparse y tal va a estar gracioso. Pelotas de mercenarios suicidas y vaseros infinitos. O sea, lo que tienes infinitos son los tributarios, entiendo, ¿no? Porque vasallos sí que te cuentan dentro del límite de las relaciones, ¿no? Es que a un año. Bueno, estos se nos han suicidado igualmente, ¿sabes? Dime que no se nos ha ido la mierda el porcentaje del asedio, tío. Por fa. Vale, menos mal. Uf, joder. Siempre, ¿eh? Están ahí al acecho, tío. Cuentan todos. Es como se juega este juego. Es que, claro, como no he visto nunca a nadie jugar así, ¿sabes? En plan, cuando he visto a streamers y tal jugar, tampoco lo hacen muy distinto. Tomar Chipre. No tengo Chipre tomado, tío. ¿Cuánto queda? 200 días. Ah, no cuentan. Pero el de los Nesiotas sí que cuenta. El que hemos hecho de los Nesiotas. Está contando como... como vasallo, vamos. Los Nesiotas sí. No, pero nos cargamos alguna alianza si no y ya está. Aunque prefería no hacerlo. Chicos, quedan 70 días. 50. Vale. Y aquí la misma, ¿no? La segunda. No, la primera. No nos da tiempo ir a Astraco, tío, que se va a firmar en 40 días. Sí, da. Uf, me da un miedo que flipas, ¿eh? Suficiente para un asalto. No sé, tío, ¿eh? Nah, no se han cazado. Voy a dar paz ya, tío. Firma ya, sí, vamos a firmar ya. Nos quedamos con Chipre, que está bastante bien. Con que te dejes 20 días es suficiente. Tío, pero que no van a llegar las tropas ahora, o sea... No sé, prefiero dar ya la paz. Libera cosas, Bambice. Bambice ya no es, por lo visto. Mira, liberamos Kios y Astago. Ya está, ¿no? No podemos pedirle más cosas, literalmente. Let's go. Pues pelos mazote, yo quiero que este sea la siguiente sesión, tío. Ahora Capadocia. ¿Quieres que invadamos Capadocia? Bueno, está en una agarrada tocha. Oh, está sin manpower y todo. Estado clientelar Capadocia. Pero hay que meterle un claim, ¿no? Por lo menos. Voy a jubilar a un ejército de mercenarios. Ah, no, ya es. Este lo vamos a jubilar. 40 ducados. Y este lo vamos a llevar a Capadocia, ¿vale? No, ¿qué? Contrata más mercs. Vale, sacamos más mercs. Modificar la infraestructura del país. Que no sé si estos tíos qué van a hacer para convertir culturalmente. ¿Arlo ha pedido todo? No podemos pedir más cosas, tío. O sea, por mí, créeme que sí. ¿Cómo vais la ruptura? O sea, se hace bastante rápido el claim porque hay que ir a meterles caña. Refuerza la flota, voy. Ya no importamos ganado. ¿No?
¿Tengo el extra de ganado? No, me cago en la leche. Buenas, Azael, ¿qué tal estás, tío? ¿Has planificado ya tus planes malvados? Más exceles y barcos medios. Naves buenas, no mierda. Vale, vale, vale. Cuánto criticismo, ¿eh? Cuatro exceles. ¿Así? Hoy tengo manpower, tío, qué precioso. Pones la actitud de abordaje. Ay, coño. No sé cuál es la de abordaje. Se hace un espectáculo, espero que también ayude con el canal. Joder, muchas gracias, tío. Estaba planificando, chicos, hacer cosas chungas. No, o sea, cosas chungas para bien. ¿Dónde está la marcha forzada? Ah, tácticas de abordaje. Más posibilidad de capturar barcos, pero menos daño infligido. Bueno, pues tan pronto tengamos la claim, atacamos. Dios santo. Pero Smazote, ¿por algún casual te has hecho el logro de Pax Eterna o algo así? En plan, es que es una forma de jugar tan loca que me creería que lo hubieras sacado, ¿sabes? Mira, hay diplomacia de Biblos, cierto. Exigir tributario, feudatario, es todo cliente. Tributario, ¿no? ¿Alguien dijo reino judío? Ahí está. Sí, pero en pirata. Mi mejor partida con Fenicia. Joder, qué grande, tío. Me molaría intentarlo. Pero tengo que aprender mucho sobre el juego, tío. O sea, no sé sobre el juego, ¿sabes? Tributario, ¿no? Feudatario. Vale. Tirarí. Oye, ¿cómo no hemos pasado a... ¿cómo no hemos pasado a gran potencia? O sea, potencia regional. Nos da para más mercenarios, ¿eh? ¿Cuánto cuestan estos? ¿Al mes? Claro, lo podemos pagar, ¿no? 13 seguramente lo podemos pagar. Siempre feudatario, vale, vale. Oye, ¿colonizamos esto por algún motivo? Hostia, what the fuck. Tenemos aquí una provincia. Bueno, mientras no nos ataquen el resto. Paflagonia. Paflagonia eran... ah, Paflagonia son estos. ¿Los judíos tienen alguna característica especial con la religión? Sí, tienen unos... un panteón rotísimo, tío. Un panteón súper bestia, tío. Tiene un panteón ultra mega bestia, tío. Están súper fuertes. Aquí me falta el jefe. Es que el jefe yo creo que está a fechas, en horas más tempranas, tío. Yo creo que estas horas ya... debe estar ahí con el tranquileo canario y... y relajándose. ¿Qué pasa? ¿Es que nadie se ha sacado Pax Eterna? Yo no conozco a nadie que se lo haya sacado. Y en YouTube no he visto a nadie sacárselo. Ah, es que me parece una locura Pax Eterna. Lo que me gustaría hacer, solo por empezar a entender un poquito más de las mecánicas del juego, el de... Traxxis Loading. El que me gustaría hacer, por entender un poco mejor las mecánicas del juego, el de Pérfida Albión. Que sé que no es el más difícil del mundo, pero sí que hay que abusar bastante de cómo funciona el juego para hacerlo bien. Entonces, pues eso. A ver cómo va eso. 90%. ¿Qué hora es? O 5 minutos, chicos. Pues... vamos a alargar un poquito este capítulo. O sea, quiere decir que chapamos en breve, ¿sabes? Venga, reclamo sobre Cilicia. Voy a declarar ya, ¿vale? Cortes de mercenarios 12. ¿Cómo nos quedamos al mes con esto? Menos uno. Bueno, menos uno nos lo podemos permitir perder. Si puedes hacer feudatarios, el mapa es tuyo. Joder, es que es eso, ¿eh? O sea, me acabas de descubrir bastante mundo, ¿eh? Con el tema de los feudatarios. A
A ver, chicos, lo que os digo, ¿vale? Me han lo repito para la gente que acaba de entrar. Me han invitado a un podcast sobre en el que es sobre videojuegos, ¿vale? Pero un momento van a hablar de Paradox, del nuevo estudio que hay en Barcelona y tal. Y me han dicho que vaya. Entonces, voy a meter Raideito ahí. Y si os queréis quedar a escucharlo, pues de puta madre, ¿sabéis? Paradox tiene una fobia extraña por expandir los mapas hacia China en los mapas antiguos. Ahí está. Los países feudatalizables, si existe esa palabra, es como si los conquistases de una, pero algo mucho más roto totalmente. ¿Y esto no se habrán planteado nerfearlo? ¿Y te cuenta? O sea, ¿cuentan como parte tuya? Buenas, Monartal. Este directo kosher. Tomar cilicio. No llama a nadie, ¿no? Escape al extranjero. Los baseros puedes subir impuestos del 3%, se les puede integrar luego diplomáticamente. Esto, ¿no? Pero es que caemos peor, tío. Lo que pasa es que luego nos pagarán más pasta, ¿no? ¿Cómo te has independizado de Frigia? Es por un amigo ateniense. No sé cuándo subiré esta serie, pero ya lo verás en el primer capítulo. Pero es un puto follón. O sea, son muchos tries al principio, tío, hasta que te sale bien. Pero bueno, supongo que el amigo Pelos Mazote lo hará más sencillo. Claro, claro. Luego cuando tengamos muchos, va a ser la leche, ¿no? Lástima no estar aquí con el presidente de la nación. Y aquí nos interesaría incluso intentar también pillar Paflagonia, ¿no? Por lo que entiendo. Tarso, tío. Aprendiendo geografía, ¿eh? Aprellos, usa el monolito. ¿Qué tal, Tau? Tienes dos como estados clientelares. Estado clientelar es estado de vasallo, ¿no? Porque son muy potentes, entiendo. Tengo que ocupar toda la provincia del sur para ganar que nos tique el Warscore. Y aparte su capital, pues por los loles. Hostia. ¿Os podéis retirar? Gracias. Puedo traer al resto de mis tropas si hace falta. Es posible que las necesitemos. Vale, vale. O sea que nos vamos a pasar del límite por bastante. Estos se retiraban aquí. Vamos a quedarnos aquí por si nos arman jauría. Nos arman juerga. Vamos por los impuestos nacionales nuevamente. Y Zamuz, es que yo creo que no va a hacer nada por nosotros. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Que es que si no, me va a pillar el toro. Lo que digo, voy ahora a un podcast en el que vamos a hablar de juegos de Paradox, entre otras cosas, ¿vale? Que me han invitado, no es mío ni nada. Entonces, voy a meter Raideito ahí. Y si os queréis quedar, os quedáis, ¿vale? Seguiremos con esta partida mañana sobre las 8 probablemente. Si os queréis apuntar. Sí, voy a meter juegos barra Raideo. Es que no sé exactamente dónde lo... Vale, vamos a escribir por Discord, perfecto, Azael. Es un segundo. No podemos. Vale, pues creo que al final no se va a emitir en directo. Creo que se resubirá. Ok, ok. Vale, pues nada, chicos. No puedo raidear porque al final no se va a emitir en directo, ¿vale? Se resubirá. Ya lo retuitearé y esas cosas. En canal es el podcast. Es en Akihabara Blues, pero no va a ser en directo al final, ya lo siento. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos por pasaros. Muchas gracias a Peloso Mazote por esta pedazo de ayuda, tío, que me estás dando, tío.
Y nada más, mañana, ¿vale? Mañana sobre las 8, igual a las 7, un poquito antes, continuamos con esta partida, ¿vale? Ya os avisaré. Después del podcast directo, es mucha calentada eso, ¿eh? Pero nada, si acaso ya os diré. Venga, chicos, chao, chao.